el nostre convidat i després tindrem una estona per taules per preparar preguntes. La xerrada d'avui té com a títol defensar la fe sense alçar la veu. No us ha passat mai no saber què dir davant d'alguna pregunta o controvèrsia que hi haurà algun company de la universitat, de l'escola o de la feina? Sí, Juan, jo crec que a tothom ens ha passat això. I moltes vegades aquesta controvèrsia comença amb la simple pregunta de tu no ets catòlic, no? I mentre contestes un tímid sí, et venen una infinitat de preguntes sobre el Vaticà, les relacions homosexuals, i no saps ben bé què contestar, i et trobes allà davant dels teus companys representant a l'Església Catòlica sense saber ben bé què dir. I, per sort, ha vingut avui el nostre convidat. I ens donarà... ens donarà unes pautes per fer front a aquestes circumstàncies sense sortir corrents ni fer cap violència als nostres companys, contestar de la millor manera possible i sempre amb un somriure a la cara. Benvingut. Gràcies. Hola, voy a hablar en castellano, espero que todos lo entiendan. Nuestro proyecto se llama Catholic Voices, nace en Inglaterra en 2010 y se ha distribuido por muchos países del mundo. Aquí en Cataluña vamos a relanzarlo ahora. Inés Espallargas, que está aquí, va a llevar el proyecto desde ahora en Barcelona. Y si al final alguien quiere estar interesado en más información o cómo meterse más en esto, ella está aquí y muy interesada en gente. Bueno, yo quiero primero enseñar tres fotos y a ver qué sentimientos os trae. La primera es de Manchester cuando pusieron una bomba en el concierto de Ariana Grande y murieron muchas chicas jóvenes un año antes. Había entrado un loco en un bar gay en Orlando y mató a 50 personas. Y luego la otra es de Siria, donde estamos bombardeando todos y matando a mucha gente, ¿no? Y entonces cuando vemos estas fotos que nos salen en los medios, a veces nos entra sentimiento de que de violencia, de terrorismo, de miedo, de que las cosas están mal y tal, ¿no? Entonces esto nos puede venir a la cabeza. Pero si tú ves las fe, los que puedan verlas, no sé si aquellos que están lejos puedan verlas, pero si tú las veas bien, son tres fotos de gente que ayuda a gente, ¿no? O sea, de solidaridad, de una chica que le están ayudando, a que se llevan a su amigo a casa cuando le han pegado un tiro y cuando le están sacando de los escombros. Porque siempre hay dos historias en todo lo que ocurre, ¿no? Y nosotros queríamos contar esa segunda historia. Cuando hay violencia, siempre hay solidaridad. Nosotros queremos hablar de lo que hace la Iglesia. En inglés, we tell the church a story. Nuestro proyecto es eso, ¿no? Es a ver qué tenemos que contar nosotros sobre lo que está pasando. Porque lo nuestro siempre está ahí detrás de lo que está pasando y a veces no lo sabemos contar. Pero date cuenta de que la historia de solidaridad es diferente de la otra, pero también está pasando, es tan real como la otra. Y lo que hay que hacer es saber contarla, ¿no? Y nosotros estamos todos llamados a comunicar. El Papa nos dice, estamos llamados a comunicar todos, a comunicar con todos, y nuestra comunicación es la misericordia de Dios. Todo lo que voy a hablar es cómo comunicar la misericordia de Dios en nuestro mundo fracturado y moderno, con estas violencias, pero que la Iglesia tiene otro mensaje dentro de estas controversias que están ocurriendo en el corazón de las personas. Entonces, como digo, en el 2010 venía el Papa a Inglaterra. Vosotros, como sois tan jóvenes, no os acordáis de esto, pero hubo mucha polémica, ¿no? Esto es una calle de Londres y como veis, los ingleses son súper simpáticos, pero a veces pues, hay cierta hostilidad a la religión y tal. Entonces hubo carteles, demostraciones en contra del Papa y tal. Y algunos católicos se pusieron nerviosos pensando... no sé si este viaje va a ser una buena idea, porque él viene, algunos no quieren que venga, hay hostilidad en la calle contra él y tal. En cambio, un amigo mío y yo que estábamos viendo esto, pensamos, mira, qué bien que haya polémica. Nosotros no la hemos creado, pero como está allí, mucha gente se va a enterar de esto y van a estar interesados. Y de forma que cuando antes no iba a venir casi nadie a las cosas del Papa, ahora va a venir mucha gente, porque se va a enterar de lo que está pasando y utilizar esta oportunidad. Entonces,
montamos un proyecto que se llama Catholic Voices para entrenar a gente como vosotros, gente laicos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, para hablar en los medios sabiendo cómo funciona. Esa es nuestra idea. Nuestra idea es entrenar a gente para hablar en los medios. Pero una vez que hicimos eso, nos dimos cuenta que eso también funciona para hablar en la vida normal, en las controversias que surgen en nuestros trabajos. Nosotros queremos contar nuestra historia. Mi objetivo es contar mi historia, contar qué dice la Iglesia, por qué dice estas cosas la Iglesia, etc. Y quiero utilizar esa oportunidad, la controversia, pero quiero contarlo de la mejor manera posible. Pero hay un problema cuando yo quiero hacer eso. Y el problema es el siguiente, que yo pienso, que mi mensaje es buenísimo, es lo mejor que hay en el mundo. Y sin embargo, la gente no me escucha. ¿Os ocurre esto a vosotros? O sea, que yo pienso, yo como soy católico, yo pienso, pues, mi mensaje es buenísimo. Y sin embargo, incluso entre mis amigos, no me escuchan. ¿Qué pasa? Hay muchos motivos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros puede dar diferentes razones de lo que, por qué ocurre eso. Y quizá lo estamos pensando ahora, porque ahora es un seminario sobre cómo comunicar. Y bueno, entre todas las cosas que decían, que salieron en esta formación que nosotros pusimos, que nosotros hicimos, hubo una que nos ayudó mucho a entender por qué ocurre esto. Y es la siguiente, que en vez de la gente escucharme a mí, la gente está escuchando lo que ya piensa sobre mí, todas esas ideas que tiene sobre mí. Este tipo es católico. Por lo tanto, debes vivir en el siglo XIX, no se entera, tiene estas ideas que no se trata de imponer por fuerza, etc. Todo esto es lo que están pensando sobre mí, y como ya piensan eso muy fuertemente, lo que yo digo no se escucha. ¿Se entiende esto? O sea, que hay una serie de prejuicios. Algunos de esos prejuicios yo ayudé a crear por la manera de lo que yo, en la que yo he hablado, o los que vinieron antes de mí hablaron así y crearon estas ideas. Otras son falsas. Pero están todas unidas allí y está como pensando, en vez de lo que dice, se oye, aquí nosotros le llamamos, los que vean en la pantalla pueden decir, lo que nosotros llamamos el marco de la noticia. Esto es muy importante en comunicación, yo quiero explicaros eso. El marco de la noticia es lo que está pensando la gente sobre ti cuando la noticia trata de ti. Si dice, esta noticia es sobre un católico, entonces ellos sí están pensando católico, intolerante, ¿verdad? Entonces, tú puedes, cuando hablas, cuando yo abro la boca, yo puedo reforzar ese marco o puedo salirme de ahí. Y mi idea es salirme de ahí, porque si no, no me escucha nadie. Tengo que salirme de donde me han puesto. Y, porque, por ejemplo, yo puedo reforzar el marco, ¿no? Ellos piensan, los católicos son intolerantes. Yo abro la boca y tres frases más tarde dicen, ¿ves? Ya te decía yo. Entonces yo he reforzado ese marco. ¿Qué pasa si hago eso? Si yo hago eso, el que viene detrás mío lo tiene todavía más difícil, ¿no? Yo quiero salirme del marco. ¿Cómo salir del marco? Bueno, primero voy a decir cómo no salir. Porque en realidad nosotros, si somos católicos, la mayoría del tiempo no salimos de ahí. Tenemos ese problema, nos quedamos en ese marco. Y para salir del marco, lo primero que tengo que salir es ¿qué es lo que piensan sobre mí? Piensan muchas cosas sobre mí. Pero hay una cosa que piensan que es por encima de todas, yo creo, en mi opinión, después de haberlo hecho muchas veces. Tendrás que poner la cámara un poco para este lado, porque ahora estás tapando eso. Entonces, una cosa que están pensando mucha gente es esto, que la Iglesia está más interesada en sus posesiones, su reputación, sus doctrinas, que en ayudar a la gente. O sea, nos interesa proteger a los curas antes que proteger a los niños. Nos interesan las riquezas del Vaticano, mira cuánto oro hay allí, que no dar dinero a los pobres, ¿no? Eso es el marco de lo que está pensando la gente. La gente piensa eso, ¿eh?
En la doctrina del aborto nos interesa más nuestra doctrina sobre la vida que la chica que la acaban de violar, que está en problemas. Eso es lo que se piensa, ¿no? Nos interesa más nuestra doctrina sobre la vida que el sufrimiento del pobre que se está muriendo y quiere parar ese sufrimiento. Y tú miras todas las cosas que se dicen sobre ti y sobre la Iglesia y sobre los católicos y te das cuenta de que está este marco que para nosotros lo más importante son nuestras cosas, mis posesiones, mi reputación, mi doctrina, mis cosas, que no la gente. No nos enteramos. Y es curioso eso, ¿eh? Porque es lo contrario de la realidad, es que Jesús viene y nos dice que lo más importante es la gente. Por ejemplo, hoy en el Evangelio, los que hemos ido a misa ya esta mañana, nos han dicho de un leproso que viene a Jesús. Y en esa época el leproso no se podía tocar al leproso, ¿no? Había una serie de reglas de no tocar, de separarlo, etc. Y él lo que se ocupa es de curar al leproso, tocarle, estar con él, curarle. Lo contrario, él le preocupa no las reglas, no le preocupan las reglas, no le preocupan nada, le preocupa la persona. Y aquí parece ser, hay una idea generalizada sobre nosotros que nos preocupan las cosas, las posesiones, el estatus, las doctrinas, las ideas. Es falso, ¿eh? Pero eso quizá no nos ha ayudado a crear esa impresión. ¿Cómo salimos de ese marco? Bueno, primero, ¿cómo nos salimos? Nos salimos porque nos asusta la controversia y cuando dicen, cuéntame de... Pues en el periódico he leído que a un tío no le dejan ordenar porque es homosexual. Lo he leído en El País ayer y tal. Y entonces dice, no, yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de qué buena es la Madre Teresa. Entonces, bueno, tú te vas a casa ese día, no hablas nada y al día siguiente cuando vuelves nadie está interesado en lo que tú piensas. Porque lo que interesaba era la controversia, era tu manera de estar en el mundo, de ser relevante. La segunda manera de no salir es ser enfadado, porque cuando te enfadas, a lo mejor las cosas son ofensivas, los medios me atacan o lo que sea, y entonces cuando te enfadas no comunicas nada. Pero lo más común es estar defensivo, ¿no? O sea, tú sientes que eres católico, que tienes tus ideas y tus ideas son atacadas, y tu instinto es defender esas ideas. Tú imagínate que yo he dicho antes, la gente está pensando que para ti tus ideas son más importantes que la gente. Y cuando te atacan, tú defiendes tus ideas. ¿Qué está pasando aquí? Estás reforzando ese marco, ¿no? Estás haciendo exactamente lo que pensaba la gente sobre ti. Y de esa manera no comunicas nada. Entonces yo, esta frase me gusta mucho porque la gente dice, si yo tengo la verdad todo el rato, entonces al final la gente se enterará, ¿no? Pero en realidad el Papa dijo que la verdad es como una piedra preciosa, ¿no? Como un diamante. Si yo te la enseño en la mano es muy bonita, pero si yo te la tiro a la cara corta mucho, ¿no? Un diamante. No te gusta que te tiren un diamante a la cara, aunque sea muy caro, muy bonito. Hace mucho daño. O sea que tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, ¿no? Cuando decimos las cosas hay que decirlas bien, hay que tener esa empatía para cambiar el marco. Para salir del marco hay que tener empatía. Y ahora voy a decir una cosa que es totalmente obvia pero que nadie lo sigue y por eso nuestro método la gente le gusta y luego dice, bueno, yo quiero hacer eso. Porque lo obvio a veces no nos sale, ¿no? Y lo obvio es esto, esta idea. Que detrás de cada crítica, de cada marco negativo, hay un valor cristiano. Eso es, más o menos esta frase es la más importante de todo lo que voy a decir hoy. Que es, detrás de cada crítica hay un valor cristiano. Antes he dicho, mira, la gente dice, a ti te interesa más el dinero del Vaticano que ayudar a los pobres, ¿no? Detrás de eso hay un valor de... Puede haber otros valores, pero hay por lo menos un valor de solidaridad, de querer ayudar a los pobres, de caridad, ¿no? La Iglesia está allí para la caridad, ¿no? No para acumular riquezas, pero
el valor que está detrás de la crítica es positivo. Tú te interesas más por tu doctrina sobre la vida que por la chica que ha sido violada. Detrás de eso hay un valor de compasión y de amor a la persona, a la víctima, amor a la víctima. Para ti tu doctrina sobre el matrimonio es más importante que el amor de los homosexuales. Detrás de eso también está el valor del amor, ¿no? Y además Dios es amor, pero ahora la Iglesia está en contra del amor. O sea, ves como todas las críticas que te vienen a través de tus valores, ¿no? Y entonces eso es muy interesante. Para mí ha sido una, o sea, yo sé que esto es un proyecto que hemos desarrollado todos, yo con otros amigos, con el tiempo, pero con el tiempo hay cosas que se nos han hecho más claras, pero cuando se nos hizo esto claro, entonces hubo un momento de eureka de decir, ¿ves? Ya no nos tenemos que pelear con nadie, porque en realidad mi comunicación de mi fe, la comunicación de mi fe, es encontrar ese valor del otro que yo comparto, y en ese valor común están las soluciones de todo lo que estamos buscando. O sea, es muy sencillo, muy obvio y muy fuerte, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, entre otras cosas, ahora veremos, es que tenemos que abrirnos a nuestra vulnerabilidad de ponernos en el sitio del otro, del valor del otro y tal, que eso cuesta porque cuando yo soy católico he ido a muchas charlas de formación y todo eso, y pienso, yo tengo que defender cosas, y al final me he dado cuenta que no tengo que defender nada, porque esas cosas si son buenas, se defienden solas, y si son malas, pues no hace falta defenderlas. Y entonces lo que tengo que hacer es entender cómo comunicas lo mío conectando con lo del otro. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Para eso es muy importante escuchar, para entender lo del otro, escuchar. Más que hablar, o sea, comunicar nuestra fe es primero escuchar, dar testimonio y tal, y luego quizá haga falta decir algo, pero escuchar es muy importante. Entonces, nuestra técnica de comunicación, nuestro método de comunicación se llama reframing, porque el inglés marco es frame, y reframe es salir del marco, y es muy sencillo. Tiene tres pasos, y que es lo que yo os animo a hacer desde ahora en adelante en toda comunicación de las cosas que tenemos dentro, que es, primero, entender el marco, la crítica que te hacen. Entenderla bien, de dónde viene, qué dice y tal. Luego, segundo, encontrar ese valor positivo que está detrás de la crítica, que compartes. Ellos tienen valores que tú no compartes, tú tienes valores que ellos no comparten, pero siempre hay uno que es en común. Buscar ese. Ponerse ahí. Y luego tu mensaje, que es el que tenías de antes, comienzas a responder desde ahí, desde ese punto común. No hace falta, o sea, yo no he tenido que cambiar nada de mis mensajes católicos, porque yo he dicho al principio, yo tengo un mensaje que yo creo que es muy bueno, lo que pasa es que no he sabido decirlo. Ahora me he dado cuenta de que tengo que decirlo, el mismo de antes, a través de esos valores compartidos que tenemos con la gente, y que eso me hace, ¿sabes qué? No me tengo que pelear con nadie, ni siquiera hacer ninguna violencia verbal de nada. Y entonces es muy fácil hablar con cualquier persona, porque en realidad lo que estás haciendo es buscar ese punto común y desde ahí explicar lo tuyo, ¿no? Y eso te da mucha confianza, te da mucha confianza. Entonces, quiero decir que el resumen de lo que he dicho es estas tres cosas, ¿no? Cada controversia te da tu oportunidad de comunicar, que lo que tú hablas no se escucha porque está enmarcado en cosas negativas que hacen que no te oigan, pero para salir de ahí tienes que encontrar el valor común y hablar desde ahí, ¿no? Había un ejemplo, que he pasado de largo muy rápido, que es ese, hay un póster ahí que dice que el Papa promueve el SIDA porque no deja usar condones. Y de allí pues se ve muy fácilmente esto que estaba explicando, ¿no? Porque dice el Papa, o sea, el marco es que para nosotros nuestra
nuestra doctrina sobre los condones, de hecho no tenemos ninguna doctrina sobre los condones, pero lo que se estima que es la doctrina esa, que dice que no se puede usar, es mucho más importante que la gente se muera, ¿no? Entonces tenemos como un altar donde ofrecemos las vidas de la gente, el altar de nuestra doctrina. Es muy fuerte ese marco, ¿no? O sea, a mí me da vértigo pensar en eso, que puede ser lo que está pensando la gente. Y allí, pues, con este marco, hay un valor detrás de ese marco, ¿no? Un valor un valor cristiano detrás de ese marco, que es el valor de la vida, ¿no? Y entonces yo me pongo de ese lado, de ese valor. Ellos tienen otro valor, quizá tienen el valor de la libertad sexual y tal, que yo no comparto, pero detrás de, aparte de ese, tienen un valor muy fuerte que es el valor de la vida, que yo también lo tengo, muy fuerte, lo comparto totalmente. De tal forma que, en realidad, cuando yo estoy leyendo cosas sobre el SIDA, me da cuenta que desde la Iglesia, cuando le permiten entrar en un país para hacer sus políticas contra el SIDA, las tasas de infección bajan del 25 o del 30 al 5 o al 6 o al 4. Porque, o sea, bajan mucho porque tienen políticas de contrarrestar el SIDA, porque a la Iglesia le interesa mucho salvar vidas. Le interesa eso mucho más que explicar sus doctrinas. Sus doctrinas se explican haciendo, ¿no? Haciendo. Entonces, yo me he dado cuenta de eso, que a partir de ese punto común yo puedo explicar todo lo mío, porque en cambio, si cuando yo veo ese cartel, yo pienso, bueno, tengo que pegarle un puñetazo a ese tío, es una posibilidad, eso sí no resuelve nada, pero tampoco oponerme a eso y decir eso es mentira y tal, bueno, es verdad, yo pienso que eso es mentira, pero tampoco eso comunica nada, ¿no? La ofensiva. Ni tampoco ponerme a defender mi doctrina en contra de eso, porque yo en realidad también estoy de acuerdo de que hay que salvar vidas, que es muy importante. Y desde ahí puedo explicar, eso es un ejemplo solo de cómo tomar temas, ¿no? Entonces, esto ya hemos visto, este libro, Cómo defender la fe sin lanzar la voz, que este es el original, How to defend faith without raising your voice, que ha sido traducido al francés, italiano, portugués, etc., y al castellano. Este se puede comprar por Amazon. Y este libro te explica el método que yo estoy explicando y además te da todos los ejemplos y además que está ajustado a España, ¿no? En España hay varios temas polémicos que no saltan en otro sitio y están explicados en ese libro. Y bueno, y ahora voy a hacer un ejemplo, otro ejemplo que es reciente porque hace, no sé si alguien sabe lo que es Women on Waves, es un barco que sale de Holanda y que ofrece abortos en países donde está prohibido. Y entonces, cuando hace 9 meses este barco se presenta en las aguas internacionales cerca de Guatemala, porque en Guatemala está la Constitución dice que la vida está protegida desde la concepción hasta la muerte natural y entonces está prohibido el aborto, se presenta allí para ofrecer sus servicios a las mujeres que quieran, que van su barquito y llegan hasta allí. Pero como está esta Constitución, hay un diputado que se encarga, dice, no, a mí no nos interesa esto, y hace una demanda judicial y hace que el barco se vaya, ¿no? Está allí unos días nada más, luego lo echan y se marcha. Y en el periódico sale un artículo que es lo que yo leo cuando llego allí, estoy unos días allí y leo un periódico, un artículo, donde dice, es una vergüenza que hayan echado este barco porque en este país hay muchas violaciones y hay muchas chicas jóvenes que están embarazadas, no tienen apoyo del Estado, el Estado no tiene dinero para pagarles y tal, y entonces no nos ofrecemos ninguna solución y esta es una cosa que estaba para ayudarles y la hemos echado. Bueno, entonces eso me dio una idea, ¿no? De, a mí tampoco me gusta que esté este barco ahí, porque yo estoy en contra del aborto, pero me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar, ¿cuál es el marco aquí? Que cuando la gente escribe ese artículo, o el de los que traen ese barco, ¿qué es lo que está pensando sobre mí?
sobre mí, ¿no? Pensar esto, ¿qué es lo que están pensando sobre mí? Y luego, ¿cuál es el valor común en esta situación? Y por tanto, ¿qué tipo de mensajes puedo dar yo? ¿Es suficiente mandar al barco a freír espárragos? ¿Mandar al barco, bueno, es suficiente eso? ¿Me da otras ideas esto para hablar? Entonces yo quiero que para analizar cada uno que hable con su vecino o los vecinos y que piense estas tres cosas, ¿no? ¿Cuál es el barco que está pensando la gente sobre mí cuando leo este artículo sobre este barco? ¿Cuál es el valor común que yo tengo en común con todos estos? ¿Y cuáles podrían ser mis mensajes? Y yo dentro de 2 minutos preguntaré a ver si alguien se lanza a decir. ¿Vale? Ok. El marco es fácil. El marco es lo más fácil. ¿Alguna persona que nos dé el marco? ¿Quién? Este. El marco es la Iglesia Católica está intentando imponer su doctrina a pesar de la fe de las personas. Ok. ¿Estamos de acuerdo en ese marco? Sí, que para nosotros estamos tratando de imponer esa doctrina a pesar del sufrimiento de las personas, ¿vale? Ok. Entonces, ¿quién quiere decir el valor común? A ver, eso es el siguiente paso. ¿Alguien se lanza? Nadie sabe hablar aquí. A ver. Ahí hay otra. Ahí, por ahí, allí. Otro. Que ambas partes quieren hacer lo mejor para la mujer, ¿no? ¿Qué? Que ambas partes quieren hacer lo que creen mejor para la mujer. La mujer, vale. Sí. Ok. O sea, el valor común es la mujer. ¿Estamos de acuerdo? El valor común es la mujer. No es la vida, ¿vale? Es la mujer. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, nosotros vamos a hablar de esta noticia, de esta polémica, vamos a utilizar para hablar de nuestro mensaje. Pero el valor común es la mujer, tenemos que empezar por ahí, ¿no? ¿Vale? Y entonces hay varios mensajes que uno puede dar. ¿Alguien se lanza? Varios. Varias personas, varias cosas que se pueden decir. A ver. Toma, tú ya lo dices, vale. Yo creo que se podría hablar que, por ejemplo, el aborto también puede provocar muchos problemas físicos y psíquicos de la mujer. Ok, vale, sí. Eso es una cosa. ¿Vale? O sea, ellos defienden la salud, vale, de la mujer cuando no se dan cuenta de las consecuencias que puede tener el aborto. Ok, ok. Sí. Es un ejemplo. Un mensaje. Vale, bien. Un mensaje bueno. ¿Otros? ¿Otro? ¿Alguien más? ¿Nos falta algo aquí, no? ¿O falta algo o no? Esta comunicación. ¿Alguien se lanza o para pensar así? Lo he dicho, más o menos así, para dar una pista. Hemos visto que piensan que para nosotros nuestra doctrina está por encima del sufrimiento de esta mujer. Hemos visto que el valor común es la mujer. Ahora hemos visto que nos han empezado el mensaje de que el aborto es muy malo para la mujer. Y luego, ¿qué más? A ver, espera. Que dar a luz en estos países para muchas mujeres puede ser morirse. También entonces, podrían defenderlo el barco diciendo. Entonces ¿tú qué dirías? ¿Tú cuál sería tu mensaje? Y no lo sé, justo lo estábamos hablando. Ah, vale, pues a ver tú. O sea, mi mensaje sería que hay que ayudar a esas mujeres. Hay que ayudar a esas mujeres, ¿verdad? Porque si no, mi polémica es hipócrita. O sea, mi posición es hipócrita. Yo digo, no quiero abortos, pero yo no ayudo a nadie. Es una hipocresía, ¿no? A veces se piensa que somos unos hipócritas. ¿Cómo se puede ayudar a esas mujeres? Daros ejemplos. Pues, por ejemplo, hay asociaciones que ofrecen ayudas para que siga adelante con su embarazo, ayudas incluso económicas, de sanidad. Vale, ayudas. O sea, ese es el segundo punto. Necesitamos ayudar a las mujeres mucho más. Vale, segundo. Y antes de eso, falta algo también. Pero la señora a lo mejor no quiere. Vale, pero yo no estoy hablando a la señora, yo estoy hablando al mundo de este tema, ¿vale? Pero no te preocupes.
Pero claro, si te preocupa la mujer, sí, me preocupa te mucho. Tiene que preocupar me preocupa que la mucho. Señora se ha quedado embarazada, sí, en una situación de maltrato físico, a lo mejor no tiene para comer, exacto, a lo mejor tiene tres hijos más, a lo mejor... Entonces, eso es preocuparse por la mujer. Entonces, ahí es donde estábamos debatiendo vale. realmente el cómo poder ayudar a estas mujeres. Vale. Porque si la señora dice, quiero que me ayudes, entonces se puede activar todo esto, pero si vale. esa persona sí, te dice que no quiere... Tú estás hablando de la chica, estamos en España, esto está en Guatemala, pero esto te da la oportunidad de hablar de esto. Todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Hay que ayudar en todo eso, porque si no, nuestra posición es hipócrita, ¿vale? Antes de eso hay que hacer otra cosa antes, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Temas de educación. Educación, ¿no? Hay que hacer educación, ¿no? De chicas y de los hombres, ¿no? Hay que hacer mucha más educación, mucho mejor, más dinero. Hay que apoyar a las mujeres en todas las necesidades físicas, tal, tal. Hay muchas cosas que decir, ¿no? Vale. Esto es el principio de algo. Yo necesito media hora para preparar este discurso, o lo que sea, pero en realidad mi discurso no es hay que mandar al barco fuera. Eso no es suficiente. ¿Vale? Si yo estoy hablando de esto, yo tengo que hablar de muchas cosas, esto me da pie para hablar de muchas cosas, uniéndome al valor común que es la mujer. Y ahora nos ha explicado que tienes que entender la situación de estas mujeres en esos países y lo que hay que hacer de labor social y tal. El sistema de bienestar de nuestros países no tiene que ver con lo que está pasando ahí, que no tienen esa ayuda, ¿no? Y entonces decir que se vaya al barco no es suficiente. Y esto se tiene que desarrollar. Eso es el principio de algo. Ok, yo tengo cuatro artículos que vamos a estudiar en grupos, pero antes de eso vamos a hacer un break, ¿no? Porque la gente quiere escribir preguntas o cómo era esto. No sé. Porque yo quiero que hagan preguntas y... ¿Pero la gente que haga preguntas ya o las escribe antes? Vale, entonces que la gente escriba las preguntas que quieran. Que repartamos también los... A ver. Podemos repartir artículo y preguntas a la vez. Así... Ok. Entonces, la idea de las preguntas las puedes escribir y yo las contestaré después de este pequeño intervalo. Y luego vamos a repartir cuatro artículos, zona 1, 2, 3 y 4, y cada uno lo lee y luego con los de al lado, lo de tú habláis. Y yo lo que quiero es que de cada grupo salga una persona aquí y que explique el marco, el valor común y el mensaje de cada artículo, ¿vale? Más o menos tenéis que compartir los artículos que se van a repartir ahora. Vale. Me he hecho aquí. Vale. Y luego pues vamos a preguntar a cada grupo que salga alguien a hablar. ¿Va bien? ¿Escucháis? O sea que, primero, dice aquí, ¿hay situaciones donde es mejor no debatir con el otro, sino callar? ¿Cómo saber qué tipo de situación? ¿Callar o hablar? Bien, bueno, esto no se puede dar en reglas generales. Pero en mi opinión, bueno, si te preguntan en un programa, tú tienes que ver si es bueno ir o no. Eso no lo sé, eso depende de cada uno del programa. A lo mejor uno es bueno en un programa o otro es malo. Pero si tú estás hablando de un amigo o de alguien que te pregunta, en mi opinión, siempre hay que decir algo, ¿no? Pero no debatir. Porque yo lo que he explicado es que no te falta pelearse con nadie, sino tratar de encontrar ese punto común y explicar lo tuyo desde ahí, ¿no? Entonces, en mi opinión, pues si es un amigo, es mejor hablar. Por otro lado, también antes de hablar quizás es mejor hacer. Es mejor dar tu testimonio de tu vida y luego hablar si puedes. Vamos, es lo que se me ocurre ahora. ¿Cómo hacer ver qué es lo correcto y a la vez defender la libertad de esa persona? Bueno, me he olvidado de decir que en mi opinión, o sea, yo cuando quiero comunicar,
Yo me ocupo de tratar de comunicar bien, yo. Yo no me ocupo de si la otra persona se convence o no. Porque si yo me preocupo de si la otra persona se convence, me pongo nervioso porque estoy pensando, ¿le he convencido o no? Y entonces sigo hablando cuando debería haberme callado. Si no, yo digo lo mío, trato de prepararme lo mejor posible y decirlo de la mejor manera posible y entonces dejarlo en manos de Dios si le convence o no. Pero por eso dijo aquí, que hacer ver que es lo correcto. Bueno, yo pienso esto, ya me he puesto en el lugar del otro, en el valor común del otro, y entonces yo, su libertad, tiene toda la libertad de escuchar o no, de hacer caso o no lo que digo. En mi opinión es eso, me libera mucho pensar que yo lo que tengo que hacer es tratar de comunicar bien. No preocuparme si convenza a nadie, porque en realidad no es una batalla que hay que ganar, sino es un testimonio que has que dar. Y tu testimonio lo das lo mejor que puedes. Y luego no te preocupe lo otro. Aquí dice, ¿cómo lo explicas a una persona homosexual que no puede pasar su vida sin ni tener relaciones con la persona a la que quiere, sin tirarle el diamante a la cara? Bien, buena pregunta, ¿no? Entonces, yo decía, entonces, ¿qué pasa? Esta pregunta, yo necesito una hora para contestarla, pero ahora no tengo una hora. ¿Es tuya? ¿Es tuya? Vale. Pero yo te voy a decir lo que se me ha ocurrido ahora, que es lo siguiente. Si un homosexual que te conoce a ti, lo único que escucha de la iglesia es que no se puede casar, entonces ha habido un gran fallo aquí, ¿no? ¿Sí o no? Porque la iglesia, la doctrina de la iglesia, ¿qué es? Primer mandamiento, los homosexuales no se pueden casar. ¿Es eso o no? No. Primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y luego al próximo mandamiento mismo, claro. Dios te ama. Dios ama a todos igualmente, homosexual o no. Entonces, ¿qué pasa? Debemos quizá cambiar el dinamismo de cómo hablamos en la iglesia porque, como hace el Papa, ¿no? El Papa no habla de moral, sino habla de que Dios te ama y te acoge y luego te sientes acogido por Dios en la iglesia. Eso es lo primero. Cuando entiendes eso, entonces lo otro quizá sea más fácil, ¿no? Yo tengo un amigo que que ahora es amigo mío. Cuando yo no lo conocía, tuvo una vida muy de mucho color, donde él estaba casado, pero no creía en nada, y entonces su mujer le dejó, cuando se llevaban casados 3 o 4 años, le dejó, se fue con otro. Y entonces se puso muy mal y tal, se puso a beber y a droga y todo. Estaba muy mal por aquí abajo, y cuando estaba muy, muy abajo, conoció a un sacerdote que le empezó a ayudar y bueno, con esa ayuda, con el tiempo, pues al cabo de un par de años empezó a rehacer su vida y bien. Y como se había acercado mucho a ese sacerdote, hablaron mucho y entonces un día le dijo este, mira, me ha gustado mucho lo que has hecho por mí, bueno, yo pienso que las doctrinas de la Iglesia sobre la homosexualidad y los anticonceptivos son totalmente anacrónicas, no sirven para nada, tal. Si no tuvieras estas doctrinas tan estúpidas, yo me iría católico, porque tú me has ayudado mucho y todo eso. Pero bueno, no puedo considerarlo porque todas estas doctrinas son una estupidez, ¿no? Bueno, entonces el cura le dijo, no, tú no te preocupes de estas doctrinas, tú lo que tienes que hacer es curarte del todo, porque sabes que Dios te ama y entonces luego ya verás que cuando tú te estás curado y te pones la vida en orden, entonces lo demás pues ya vendrá el día de hablarlo. Y entonces al cabo de un tiempo, cuando yo lo conozco, porque me viene y me dice, yo quiero hacerme católico, ¿vale? Entonces estábamos hablando de eso, de su bautismo y tal. Y yo no sabía nada de esto, pero él me lo explicaba y entonces yo le dije, ah, pero entonces, ¿qué pasó ahí? Porque tú no querías hacerte católico por eso. Y estas doctrinas estúpidas, y entonces me dice, ah, no, las doctrinas son buenísimas. Pero lo que pasa es que yo no las entendía cuando ya vi que Dios me ama y estaba en contacto con Él, ya entendí todo. Entonces quizá nos ocupamos, pienso, que nos ocupamos de decir a los homosexuales, todo lo que no pueden hacer,
En cambio, tenemos que decirles otras cosas. Y yo, bueno, tengo amigos que son homosexuales que están en la iglesia muy contentos porque han entendido eso y como la vida es amor y el amor, bueno, ahora está todo sexualizado y entonces cuando entienden eso pueden ser felices. Es un proceso largo, pero no empieza por decirles lo que no pueden hacer. No empieza por ahí, pero eso es el error que hemos hecho hasta ahora. Bueno, si te preguntan, quizá tengas que explicarlo, pero te preguntan porque tienen ese marco sobre ti, ¿no? ¿Has entendido? Porque el marco que tienen sobre ti es que, como tú eres católica, lo único que te preocupa es que no se case, ¿vale? Pero tú le dices, bueno, eso sea lo que sea, pero a mí lo que me preocupa es que tú seas feliz. Y por eso yo te hablo de Dios y tal, Dios te ama. Y luego no hablemos más de esto hoy y mañana otra cosa, tal, hasta que llegue el momento en que puedas hablar de mí. Yo pienso eso. Si tú eres amigo de la persona, es como lo haría yo. Que no es fácil, ¿eh? Y luego alguien dice, ¿cómo va a defender lo evidente? Que me lo han preguntado desde aquí, que, bueno, cada cosa es diferente, ¿no? Uno piensa, esto es totalmente obvio y ¿cómo explicar eso, no? A mí la palabra defender tampoco me gusta tanto, aunque sé que está en el título del libro, porque en realidad lo que estamos es tratando de explicar cosas y la mayoría de las cosas que explicamos son bastante obvias, pero bueno, lo explicamos. Yo lo conectaría con lo que he dicho antes, que es que yo no estoy tratando de convencer a nadie, sino de explicar lo mío y dejarlo allí como el testimonio. Como uno de nuestros principios de Catholic Voices es yo voy a dar testimonio, no a ganar, ¿no? Entonces doy mi testimonio y luego lo dejo en manos de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿O empezamos ya con los artículos? Bueno, empezamos. Entonces, lo que yo... Los habéis leído todos, ¿no? Más o menos, cada persona ha leído uno, ¿no? Ok. Entonces, ¿empezamos por allí lejos o no? ¿El de allí lejos cuál es ese artículo? ¿Cuál es el título? El de allí detrás de todo. ¿Cuál es el título de ese artículo? Nada más decirme el título. El título. El Papa descarta la ordenación de mujeres sacerdotes en el futuro. Vale, ok. ¿Y habéis, alguien se atreve a decirnos cuál es el marco de ese artículo y cuál es el valor común? ¿Alguien de ahí? ¿Alguna de esas personas de ahí? O sea, el artículo trata de que en un momento dado, el Papa Francisco, que parecía que estaría a favor de todo el progreso y del feminismo y tal, dice que en realidad no van a usar, la iglesia no va a ordenar mujeres porque Juan Pablo dijo que no y ya está. Y entonces ellos se pensaban que Francisco iba a ser una gran progreso y se han dado cuenta que era católico, ¿no? Y entonces ahora hay como un rechazo de eso, ¿vale? Entonces ese es el artículo más o menos, ¿no? ¿Y el marco cuál es? ¿Alguien se atreve a decir algo? Así, a ver, así, sobre la marcha. ¿Otra persona? Venga, ¿seis varios ahí? ¿Cualquier persona? ¿Nadie? ¿Tu amigo te pregunta? No te da tiempo a prepararte tampoco. Bueno, es básico, ¿no? Que la sensación que da es que la Iglesia menosprecia a la mujer. La Iglesia menosprecia a la mujer. Yo creo que ese es el marco, ¿no? O sea, que para nosotros, como tenemos esta manera de organizarnos, la mujer es segunda categoría. ¿Y el valor común cuál es? El valor común de ahí. La igualdad, ¿no? La igualdad, ¿no? La igualdad. Ok, la igualdad. Entonces, ¿mensajes que puedo dar sobre eso? ¿Qué mensajes se ocurren ahí? Yo estoy pensando tres ahora. Que empiezan por la igualdad. ¿Alguien se lanza? Porque a cuanto te pregunta un amigo tampoco te da tiempo para prepararte. Tenemos que estar así pensando. ¿Alguien de esa zona? Bueno, el tema de la división de funciones, ¿no? Somos iguales, pero tenemos funciones diferentes. Aunque sea antropológicamente, nosotras somos las que traemos la vida al mundo. Ok. Entonces, somos diferentes.
Ok, eso es una cosa que se puede decir. Tenemos la igual dignidad, pero tenemos soluciones diferentes. ¿Qué más? ¿Algo también positivo? Bueno, también que, o sea, ser sacerdote, obispo o papa no es una posición de poder, sino de servicio. Ok, entonces, ¿eso a veces ha sido posición de poder o no? Sigue. ¿Cuál era la pregunta? No, tú me has dicho que ser sacerdote, obispo o papa no es posición de poder, sino de servicio, ¿vale? Pero a veces habéis sido de poder, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, entonces yo, como católico, yo me opongo a eso, ¿vale? Yo quiero que eso cambie. Yo ya estoy metiendo un mensaje ahí. Yo quiero que esas cosas que han unido el clero con el poder, que eso cambie. Y en realidad está cambiando poco a poco, está cambiando, pero estamos a medio camino, no hemos llegado todavía, ¿no? O sea que con eso, con ese punto común, yo veo, primero me han dicho, las funciones son diferentes, ¿vale? Segundo, el clero no se trata de poder, sino de servicio. En el pasado a veces no lo hemos hecho así, pero queremos que eso cambie. Vale, muy bien. ¿Otro mensaje? ¿Un tercer mensaje que puede ser claro sobre ese tema? Sobre la igualdad de la mujer. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo más importante en la iglesia es ser pura o qué? ¿Es eso? Entonces, en esa habitación lo has hecho muy mal, ¿no? Solo hay un cura. Y el resto, los otros 120, no somos curas, estamos muy mal, ¿no? Este grupo, ¿o no? ¿Alguien se lanza? ¿Por ahí? ¿De mensaje de esto? Que hay muchos tipos de entrega a Dios, no solo el sacerdocio. Ok, pero que lo importante, o sea, ser cristiano no es ser cura, ¿qué es? Es entregar tu vida a Dios en las muchas maneras que hay. En las muchas maneras que hay. O sea, el paradigma del cristiano es la santidad, ¿no? Es el santo, no es el cura. El cura es una manera de acceder a la santidad. Entonces, de santos, ¿cuál es la persona católica más famosa del siglo XX? Teresa de Calcuta, ¿no? Más o menos, yo creo que es una mujer, es la más católica, tiene una estatua de ella. Hay muchos católicos famosos del siglo XX, pero ella es la más famosa en mi opinión. Es una mujer. Porque el paradigma es, o sea, tenemos tres cosas ya. Funciones diferentes. La iglesia no es clericalismo, sobre santidad. Y tercero, que debemos separar el clero del poder. Y que es otra cosa, servicio, pero que es trabajo. Todavía estamos trabajando eso. ¿Vale? Entonces, hemos respondido eso a través del valor común, que es la igualdad. Nosotros podemos hablar de la ordenación de mujeres a través del principio de la igualdad o del valor de la igualdad, ¿vale? Eso se tiene que trabajar, pero más o menos es un principio. Ok, esto es de aquí, ¿qué artículo era? ¿Este? El IBI, ok. Bien. Ok, las tasas de la iglesia, el impuesto y todo eso. ¿Alguien nos explica? O sea, hay un artículo que dice que la iglesia no paga impuestos y es un escándalo porque se guarda el dinero para otras cosas, ¿no? Más o menos. ¿Y el marco cuál es? ¿Alguien se lanza a explicarlo? ¿Vosotros también tenéis ese? Que somos unos privilegiados, tenemos un montón de dinero y además no contribuimos en nada. Además no contribuimos, vale. Eso es el marco. ¿Y el valor común? ¿El valor común cuál es? Sí, tú. Pues la justicia, okay. La igualdad. La igualdad, la justicia, ¿qué más? La solidaridad, o sea, el dinero para, ¿no? Para todos o para los que lo necesiten. ¿Qué? Para el bien común. Ok. ¿Tú crees en esos valores o...? Sí. Entonces, tú vas a... Ok, vale. ¿Y cuáles son los mensajes? Si estamos ahora hablando de justicia y solidaridad, ¿cuáles pueden ser mis mensajes cuando yo leo este artículo? ¿Defender que la iglesia no pague IBI? ¿Vamos a hacer eso? No, ¿por qué no?
Bueno, hemos dicho que consiste en ayudar a los demás y los impuestos también tendrían que ayudar a los demás si la Iglesia ya ayuda a los demás porque le paga el IVA. O sea, tú te vas a poner a defender eso, esa situación. Ya, o sea, hablar sobre instituciones, otras instituciones que tampoco pagan el IBI y ver por qué no pagan el IBI. Okay. Y entonces ver si la Iglesia cumpliría esos requisitos para no pagar el IBI. O sea que ahí estás haciendo igualdad de todos. Si las asociaciones de ayuda no pagan IBI, la Iglesia es asociación de ayuda que ayuda a gente, que sea de la misma, tratada de la misma manera, ¿no? ¿Esto es lo que dices? ¿Más o menos? Sí. Vale. Pero si tiene negocios la Iglesia y tal, entonces... Si hace algún negocio y tal, como la librería o lo que sea. Si ayuda a la justicia y a la igualdad, pues yo no tenía problema en que pagara el IBI. Porque en realidad el IBI no es la cosa. O sea, la polémica es el IBI. Pero la polémica es otra cosa, ¿no? Es que si la Iglesia sirve para algo o no. Estamos detrás de este artículo. Hay como una... algo que subyace allí, ¿no? Que es para qué sirve la Iglesia si además no paga el IBI, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿tu mensaje cuál es? No es sobre el IBI, en mi opinión. El IBI que lo pague si hace, si, como las otras instituciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué podrías decir? Pues le diría que si sirve para el bien común que pague el IBI, pues le diría pues que lo pague, pero si ya hace un bien común, no veo necesidad de que lo pague porque me parece redundante. Ok, porque otras instituciones similares están en una suposición, ¿no? Sí, o porque es quitar impuestos para lograr impuestos, okay, o sea, okay. Repetitivo. Entonces explicas lo que hace, ¿no? Puedes explicar lo que hace la Iglesia, ¿no? ¿O no? Sí. Es no defender el dinero, porque a nosotros no nos interesa el dinero. ¿O nos interesa o sí o no? No. No, no, no. Pero nos interesa ayudar. Parece ser que nos interesa el dinero, pero en realidad no nos interesa, ¿no? No. Es la manera de hablar nosotros, tenemos que demostrar que no nos interesa eso. Nos interesa ayudar. O sea, el IBI o no IBI, esto que se resuelva como sea. Pero en realidad la Iglesia está allí. El dinero que recoge es para ayudar a la gente. Si nosotros no hablamos así, entonces todo lo demás se rompe, ¿no? En mi opinión. ¿Tú? ¿Piensas eso? Sí. Ok. ¿Alguien más quiere opinar de este grupo? De esta? Eso vale. Ok. Ahora vamos hacia el vuestro, ¿cuál es? Vale. ¿Y el de allá? El Papa. Vamos a empezar por el de allá. Para dejar este, que es el más difícil. Para el último. Venga. ¿Alguien, el del vuestro es de los abusos, no? ¿Alguien quiere? O sea, hay un artículo allí que dice que el Papa, cuando estuvo en México, en Chile, dijo que le habían dicho que un obispo era un encubridor y él había dicho, no, eso no tengo ninguna prueba y los que le acusan hacen calumnias. Y entonces se dio cuenta de que eso... insulta a las víctimas porque les hace decir, si tú no demuestras que ha pasado esto, no te creemos, que es lo que estaba pasando antes, ¿no? Eso es el artículo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el marco de ahí? Bueno, el marco es que la Iglesia se preocupa más de los curas que de las víctimas del abuso. Ok, ok. ¿Y el valor común ahí? La compasión, la caridad, la justicia también. La justicia, ok, la justicia. ¿Por qué? Porque de abusos, que no haya más, justicia para las víctimas y para los agresores fuera, ¿no? O sea, castigo para los agresores, ayuda a las víctimas. ¿Y tu discurso cuál es? ¿Tú qué dirías? ¿Tú o alguien más quiere decir algo? ¿Tu mensaje? ¿Tú tenías algún mensaje o no? Bueno, yo lo que diría, bueno, yo insistiría en la investigación. Y en que lo que no hay que hacer es condenar a alguien sin pruebas, ¿no? Okay. La presunción de inocencia. Ok, presunción de inocencia, pero investigarlo para que se sepa. No, el Papa piensa que es inocente, pero quizá eso no es suficiente. Quizá hay que investigarlo más para que una persona independiente lo diga, ¿no? ¿Sí o no?
Y lo que se vea entonces, ¿qué? Cuando se sepa el resultado. Pues si es culpable, pues que cumpla la condena que le toca, y si no, pues. Pues que se pare ese extranje, ¿no? ¿Y el Papa lo que ha dicho ha sido bueno o no? Claro, a lo mejor la forma de decirlo no es la mejor, ¿no? ¿Entonces? O sea, no sé, ¿eh? Yo lo que intentaría es ir a la fuente, ver precisamente el vídeo, porque a lo mejor leído así parece como un poco enfadado, ¿no? Pero al final el contenido es, bueno, pues que me traigan alguna prueba. Ajá. Pues si no todos son acusaciones infundadas, ¿no? Al final. Pero en realidad, porque como somos católicos y nos enteramos de lo que sale en la prensa, a los dos días el Papa se hizo una disculpa de esa palabra calumnia. Y dijo, no debería hacer esa palabra porque impugna algo a los que han dicho algo sobre este tipo, pero en realidad todavía no tengo pruebas suficientes. O sea, que hizo algo mal y que, como lo dice, hemos visto que no pasa nada, ha hecho un fallo, pero lo importante no es el fallo, sino lo que has dicho tú, ¿no? Nos ponemos del lado que lo que quieren todos es la justicia y la verdad, ¿no? ¿Alguien tiene algo que comentar con eso? O sea, se abre una polémica y entonces nos vemos que estamos del mismo lado todos, ¿no? Que no hace falta pelearse con nadie porque en ese tema estamos todos del mismo lado. Y ahora venimos a este nuevo artículo que más o menos se resume así, que el cardenal Marx, según este artículo, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, yo explico primero y luego a ver si se lanza alguien. Primero explico que el cardenal Marx, según el artículo, ha dicho que se pueden considerar las bendiciones de las parejas gay y que, en cambio, en España, los obispos que han dicho que... ¿Qué han dicho? ¿Qué dijeron? Me he olvidado de lo que han dicho, pero... ¿Qué? Es que, perdona. Que de forma totalitaria, o sea, han hablado en contra de todo este tipo de cosas, diciendo que es muy malo, hace mucho daño y todo eso, ¿no? O sea, que hay como una homofobia en España y tal, pero que en Alemania, mira, qué bueno está, ¿no? ¿Más o menos es eso o no? Vale. ¿Y el marco? ¿Cuál es? El marco es fácil, porque cualquiera puede decir el marco, ¿no? ¿Vosotras también tenéis lo mismo? ¿Ese de ahí? ¿Y de ahí? Pues, vale. ¿Alguien quiere decir el marco? ¿Cuál es el marco? El marco es fácil. Bueno, el marco es que la Iglesia discrimina a los homosexuales, ¿no? Ajá. Okay. ¿Por qué? Por nuestra doctrina sobre el matrimonio, ¿no? Entonces discriminamos contra ellos. Vale. La Iglesia en España, ¿no? Sí. Porque en Alemania son muy buenos y tal. ¿Tú lo habías leído esta noticia? ¿Alguien había leído esta noticia? ¿O alguien se había enterado? No, porque esto no... Ok, ¿esto dónde viene? ¿Del país? No, del diario, que no lo de nadie. Ok. Entonces, ¿el valor común cuál es? ¿Qué? La familia. ¿Es el valor común la familia? ¿Por qué? A ver, explícanos esto. No, pero no sé, estoy pensando porque... a ver si la familia es el valor común o no. Porque al final lo que está haciendo el sacerdote de Alemania es bendecir a dos personas que se quieren, igual que intentando igualarlo a un matrimonio. Y aquí en España, pues lo que se ha dicho es, aquí no vamos a bendecir al final el valor igual es la familia, el quererse, el amor. El amor, ¿no? Ok. Vale, ¿y entonces algún mensaje o no? ¿Queréis algún mensaje? ¿Alguien se anima a algún mensaje? No, porque si no sabéis, no conocéis esta noticia, ¿no? ¿No la habéis escuchado antes? No. Pero se sabe que los obispos de aquí han estado hablando mucho en contra del matrimonio homosexual, ¿no? Que es legal en España y todo eso, y han hablado mucho de eso, en contra de eso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es tu mensaje? Primero yo te digo, voy a añadir, porque estamos leyendo este artículo,
¿Y qué buscamos? El punto común donde empezar a hablar, ¿no? A ver. Bueno, no sé, quizá me equivoco. Pero al final de la noticia se habla de, del encuentro de las familias en Dublín y que ha habido algún obispo que ha dicho que sean bienvenidos y como así, ¿no? Entonces, yo creo que otra parte del marco que nos hemos dejado es que puede ser que las personas homosexuales o las personas que defienden el matrimonio homosexual crean que la Iglesia no da la bienvenida a esta gente y directamente los excluye, ¿no? Y que, entonces, por eso creo que habría que hablar primero de que, bueno, de que son bienvenidos y de que la Iglesia es madre y que los acepta en su condición y que los, bueno, que los queremos como son, antes de empezar a hablar y decirles, bueno, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Eso es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, más o menos es eso, ¿no? El mensaje es ese. Pero ahora voy a decir una cosa que... Porque yo leo este artículo del diario y veo, oh, hay una contraposición aquí, porque el drama, la controversia y tal, que es bueno para la prensa, pero en realidad el cardenal Marx, que es un cardenal muy importante en Alemania, no dijo lo que pone aquí que dijo, pero sino dijo lo contrario, ¿no? Él dijo, le preguntaron, ¿usted bendice parejas gays? Y él dijo, bendecir no, pero yo les acompaño y les acojo siempre. ¿Vale? En cambio aquí dice, el tipo dice que hay que bendecir las parejas, o sea, lo contrario de lo que dijo, ¿no? Porque como no sabemos alemán, lo tradujeron mal y entonces pusieron eso. Es interesante esto, ¿no? Saberlo, porque en realidad la nueva política del Papa, lo que está diciendo todo el rato es acompañar a la gente, ¿no? No es tirarles doctrina a la cabeza, a la cara, el diamante a la cara, sino es acompañar a la gente, es acompañar nuestra comunicación, que estoy diciendo de cosas polémicas, es acompañar a la gente donde esté. Entonces, en este caso, yo digo, bueno, es muy interesante saber cómo hablar del tema del matrimonio homosexual, que ya es legal aquí y en Alemania y tal, y en la Iglesia no lo hacemos, pero siempre acompañamos a la gente, ¿no? ¿Y eso es incompatible o no? ¿Es compatible? ¿Cómo se puede hacer compatible eso? ¿Alguien puede dar algún mensaje? Tú. Bueno, voy a decir una cosa que a mí... Yo estoy viviendo con una chica que... católica, que era lesbiana, que estuvo compartiendo piso conmigo. Y la pude acompañar hasta cierto punto que ella en su libertad decidió... otra cosa, entonces yo incluso recibí no críticas, pero comentarios de amigos, padres, o como que fue una barbaridad y realmente creo que yo sí que acompañé. Y también vi dentro de la propia Iglesia de algunas personas, no todas, un rechazo, pero yo creo que con mi experiencia también se abrieron muchos ojos de lo que es acompañar. Pero claro, aquella ya ciertas cosas pues que hay que tener. No, muy bien, me encanta que la hayas acompañado y además que hay cosas, que hay personas que se resisten a este tipo de cosa, de acompañar a la gente y que esto es una resistencia que el Papa también se está encontrando, ¿no? Y bueno, con el tiempo quizá podamos superar esa incomprensión de... Porque él, en Amores Leticia, habla de acompañar y acompañar a la gente y compartir sus cosas y tal, sin necesidad de tener que estar de acuerdo con lo que hacen. En el avión dijo, yo acompañaba en un avión, en un viaje de avión hace poco, dijo, yo acompañaba a la gente de todo tipo, homosexuales que con prácticas homosexuales, o sea que él no pone condición de su acompañamiento que la gente esté en gracia de Dios o que hagan la cosa bien, sino que él acompaña a todos. Y luego dice, bueno, algunos no escuchan el mensaje, pero bueno, yo los acompaño porque algún día quizá lo escuchen, ¿no? Quizá. Entonces, nuestro método, porque eso es interesante, en este caso, podemos decir, yo tengo muchas cosas que decir sobre el amor, el acompañamiento, lo que dice la Iglesia sobre la acogida, sin, hasta que llegue el punto donde diga, pero para mí el matrimonio es un hombre y una mujer, porque en la sociedad eso es lo que quiero para los niños, etc. Pero eso no quita que yo te acompañe y te quiera igualmente, todo igual, tal. Tengo preparado muy bien, pero allí está el valor común donde yo tengo que hablar y no me tengo que oponer a nadie. Y si hacemos este apostolado así, de comunicar de esta manera, entonces lo que pasa,
según lo que mi experiencia, es que antes yo pensaba, tengo que colocar cosas, ideas en la gente y a veces no quieren escucharlas y me sale un poco, me da un poco de reparo de decir estas cosas. Y luego un día me di cuenta de esto, ¿no? De que todos queremos lo mismo y yo tengo una alternativa para lo mismo que la quiere la gente. Yo estoy buscando la misma cosa, ¿no? Y ya no tengo que pelearme con nadie, entonces es mucho más fácil explicar las cosas, ¿no? Todas las polémicas. Cualquier artículo que sale de estos cuatro, mira, estos cuatro hemos nada más estado en la superficie, ¿eh? Y cada uno podríamos hablar mucho más. Pero yo os quiero quitar el miedo de poneros del lado de la víctima, de la persona que sufre y tal, y hablar desde ahí y dar vuestro mensaje desde ahí, porque nunca eso tiene que poneros en peligro. Imagínate que la doctrina de la Iglesia te ponga en peligro de no apoyar a la víctima, sería terrible, ¿no? O sea que, entonces, tenemos que, si hay algo que, si es nuestro pensamiento, es malo. Sí. Algo hacemos mal porque esta chica, por ejemplo, iba a la iglesia y dejó de ir a la iglesia. Okay, okay. Pero no porque ella no sintiera el amor tuyo, sino porque cuando ella iba a la iglesia, ella veía que las personas del entorno. Okay. Y yo lo he vivido porque si tú vas con esa persona, sí, y lo ves. Entonces, que está muy bien comentar estos temas, pero que luego. Es la vida lo que cuenta, ¿no? La vida es lo que cuenta. Sí, claro. Claro. No, que yo digo, vale, no vamos a juzgar a nadie, pero tenemos que cambiar, mejorar y todo eso, obviamente. Pero yo lo que, para nosotros, para mí, hablar me cuesta mucho menos porque yo estoy buscando el punto común. Y lo que dices tú me encanta porque tenemos que abundar y tenemos que aprender muchas cosas de eso, ¿no? Y algunas personas lo hacen, otras menos. Pero las cosas están cambiando porque el Papa hace eso, ¿no? Acompañar sin juzgar. Y no quiere decir que tengas que cambiar ninguna doctrina, sino al contrario, explicarlas mejor y en orden, porque quizá estamos enfatizando demasiado algunas en vez de otras. Bueno, entonces, eso es el método. Yo quiero animaros, ahora que hemos hecho estos cuatro artículos muy rápidamente, de que cuando leáis la prensa o veáis las noticias, penséis de esta manera, ¿no? En vez de decir, mira este periódico, cómo le da caña a la iglesia. No, pensar, aquí cuál es el marco, qué están pensando sobre mí, porque quizá hemos creado eso también. ¿Cuál es el valor común? ¿Qué yo tengo en común con esta persona? ¿Y yo qué diría? ¿Cuál es mi mensaje? Diferentes puntos que puedo hacer a través de ese valor común, siempre de ese valor común. Y eso nos cambia. En mi experiencia, cuando hacemos eso una y otra vez, nos va cambiando la forma de comunicar las cosas y nos hace otro tipo de persona. Y no nos, es mucho más fácil comunicar así. Y otra cosa es que cuando yo lo explico, luego la gente se va a casa y todo el mundo lo hace mal. Entonces, ¿qué pasa? Que no es suficiente escucharlo una vez, ni siquiera leer el libro, que yo os lo recomiendo, sino que hay que hacerlo muchas veces y hablar unos con otros y decirle, bueno, yo lo que pensaba es esto, y el otro dice, bueno, eso no funciona, tal. Y así trabajar, ¿no? Por eso hemos montado estos grupos, por eso me interesa mucho que el proyecto de Catholic Voices se vaya a lanzar en Barcelona. Y bueno, si alguno de vosotros o muchos de vosotros queréis meteros en eso, sería buenísimo, ¿no? Yo vivo en Londres, yo estoy aquí nada más 3 días, pero desde allí apoyo y se forma aquí, se forma mucha gente de esta manera, poco a poco con nuestro trabajo, podemos cambiar la mentalidad de la gente. Primero, de cómo entendemos nosotros las cosas. Segundo, de cómo comunicamos las cosas. Luego, cómo somos como personas. Y luego, cómo las personas alrededor nuestro también cambian. O sea, es un cambio profundo que estamos tratando de crear en la iglesia y en la sociedad de deciros. ¿Alguien quiere decir algo? O si no, ya. Un par de preguntas de aquí. Venga. Pero no nos hemos recogido ya más papeles. ¿Alguien quiere, bueno, pues preguntar sin papel ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta más de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho? ¿Sobre algún tema así puntual? Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? Ahí. Aunque no debería pasar, ¿es posible que una persona católica y practicante tuviese en algún momento dudas sobre lo que le están planteando, el conflicto, y aunque sepa cuál es la doctrina católica,
en un momento no lo sepa defender, no porque no encuentra las palabras, sino porque le da la sensación de que la otra persona tiene razón. Entonces, ¿usted qué recomendaría en este caso? Decirle a la otra persona, pues la doctrina católica dice esto, aunque en realidad que sepas que te entiendo, o bien usar los argumentos que conocemos para defender la doctrina católica, a pesar de que en el momento en realidad no lo coincides. Bueno, depende de cada caso, ¿no? Yo escuchar es muy bueno. Escuchar y decir, no, yo estoy de acuerdo, esto es muy bueno. Entonces, mira, si tú no estás convencida en ese momento, pues es la vida, ¿no? O sea, estamos todos así imperfectos y con las ideas que van para arriba y para abajo. Y yo creo que eso es bueno planteártelo. O sea, que una persona se plantee, bueno, esto no está muy claro para mí y tal, y hablarlo con gente. Pero la idea de que tú estás de acuerdo con otra persona y todo eso es bueno, en mi opinión. Luego, como he dicho antes, si la doctrina católica no coincide con lo que tú piensas que es bueno para la persona, entonces hay algo que allí que tienes que mirar. Porque no es bueno que tú actúes por ideología, ¿no? ¿Entiendes? O sea que tienes que actuar por convicción y todo eso. No quiere decir que tienes que saberlo todo, pero si hay alguna cosa que te choca, es bueno profundizar en eso y mirar más, leer más y tal, preguntar. Pero yo creo que se tiene que resolver ese tipo de cuestión porque cada uno. Porque a veces pensamos, hay que defender las cosas porque son así y entonces lo hacemos mal y hacemos la cosa más difícil para nosotros porque estamos defendiendo ideas en vez de personas, ¿no? Eso es un problema que hemos tenido. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo o no con eso? Sí, totalmente. Ok. ¿Alguien más se anima a decir algo aquí? Entonces, otra cosa es lo que podemos decir o sea, los foros donde podemos hablar, ¿no? En las universidades, en los trabajos donde vosotros estáis. Imaginaros que la gente está pensando otras cosas diferentes de vosotros, ¿no? O sea, a veces cuando tú estás aquí, estás hablando con tus amigas, tus amigos, pues esto puede parecer fácil, pero luego te presentas en la universidad o en el trabajo, eres como de otro planeta, ¿no? Porque estás pensando cosas diferentes y tal. Entonces eso es bueno. Para mí me ha servido esto, ¿no? De que como estamos viendo que todos queremos lo mismo, la cuestión es profundizar. Entonces, este libro, lo que te da es muchos datos. El libro de Catholic Voices te da muchos datos sobre cada tema para saber cómo hablar de la homosexualidad, o del matrimonio, de la familia, de la ciencia, del aborto, lo que sea. Muchos datos que no solo es saber las doctrinas, sino saber los datos que decía yo, ¿no? Cuántas la Iglesia ayuda a las personas que tienen el SIDA o que ayudan en países donde mucha gente contrae el SIDA para que esas tasas de infección bajen, etc. Todos esos datos sería bueno saberlos si van a salir estos temas, ¿no? Y te da confianza saber que tu mensaje funciona, ¿no? Tu mensaje funciona para las personas. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, para nuestros amigos y tal. Y a veces pensamos, bueno, pero yo tengo esta fe y tal, pero no estamos realmente convencidos que lo nuestro es bueno para ellos también. A veces pensamos que es bueno para mí, pero ellos no son católicos o no son tal. A ver, ¿alguien quiere decir algo? No, es que yo sí que tengo una pregunta real. Venga, a ver. Porque siempre me viene a la cabeza. A lo mejor es una pregunta muy difícil. No, yo creo que no, pero okay. Es con el tema del aborto, ¿vale? Es que es algo que es la que yo muchas veces no tengo convicción de defenderlo, porque a veces sí que he colaborado con alguna asociación y cosas así, pues, pero lo he dejado de hacer porque estoy en contra del aborto, pero es que para no llegar a ese punto pienso que antes necesitas una base, una educación, una formación que hoy en día no existe. Entonces, si una mujer ha tomado esa decisión y punto, y la ha tomado ella sola, sin parejas, sin cosas económicas, sin presiones, sin tal, yo pienso, ¿quién soy yo para decirle a esa persona, a lo mejor pues, que se hace delante de clínicas o vienen a hablarte a ti, porque es curioso que a lo mejor te llaman a ti
Yo soy matrona, entonces a veces justo me llamas a mí, que sabes que yo defiendo la vida y tal. Yo siempre les digo lo mismo, yo no soy nadie para decirte que lo que vas a hacer está bien o está mal. Yo eso te lo tienes que decir tú. Eso es lo que yo digo. Pero siempre, entonces, por esta manera de actuar, yo me he desentendido a veces de estos temas porque tengo la situación de que no lo defiendo. Pero es interesante esto, porque date cuenta de que cuando te llaman a ti, en vez de llamar a otra persona, es porque es por algo, ¿no? Porque saben que tú eres, estás en contra, porque si no, no te llamarían. Entonces, en vez de repetirles que tú estás en contra, que es... Yo no repito que estoy en contra. No, en vez de decir eso, que ya lo saben, la respuesta es el amor, ¿no? O sea, tú las quieres y... Hagan lo que hagan, tú las quieres. Pero yo, ese lo saben. De hecho, en varios temas polémicos, la gente sabe que tú, nosotros... O sea, de mí saben, por ejemplo, saben que yo estoy en contra del aborto, que yo estoy en contra de la eutanasia, que yo estoy en contra del matrimonio sexual y tal. Saben muchas cosas de las que estoy en contra. Pero no saben que me preocupa mucho la mujer que ha sido violada, me preocupa mucho el tipo que sufre en el hospital. Eso no lo saben. Entonces yo tengo que hablar, en mi opinión, yo tengo que hablar de lo que no saben, porque lo que ya saben, pues no hace falta repetirlo. Y entonces te llaman a ti por lo que nos has explicado, te llaman a ti porque están buscando algo diferente de lo que ofrece la sociedad. Y luego nos has dicho, se necesitan muchas cosas que no existen. Y en este momento no existen y el problema es en este momento. Ok, eso es cierto. Pero en realidad nosotros como católicos queremos crear una sociedad mejor. Una sociedad mejor donde ninguna mujer tenga necesidad de procurar un aborto para resolver su situación. Esa sociedad no existe en España. Esa sociedad nosotros tenemos que crearla con visión y tal. Y a mí eso, como todos queremos eso, la abortista más grande de Inglaterra, que está empujándolo todo el rato con su empresa y todo eso, dice, no, es verdad que ninguna mujer quiere el aborto, es que a lo mejor lo necesitan. Pero si ninguna mujer quiere el aborto, entonces hagamos una sociedad donde no sea necesario. Estamos de acuerdo en eso, estamos realmente de acuerdo en eso. Hay muchas necesidades que no son resolvibles en este momento, pero vamos a trabajar para una sociedad donde eso no sea necesario. Esa visión, eso ser visionario, es lo que es mucho mejor en los católicos, en mi opinión. Y todo esto, todo lo de en la eutanasia o en el matrimonio o tal, tenemos que ser mucho más acogedores con la gente. O sea, muchos matrimonios están rotos, no es suficiente decirle a los días del matrimonio, hay que acompañar a la gente en sus problemas y necesidades y todo esto. Y en esta sociedad mejor que estamos construyendo, entonces nosotros, porque hemos pensado cómo hablar, nos hemos convertido en diferentes personas y podemos tratar de construir ese nuevo mundo. Y con mucha pasión. Esto es mi opinión. Bueno, yo una pequeña temporada y vosotros mucho más porque sois mucho más jóvenes, pero con gran ilusión porque sois tantos aquí, ¿no? Que podéis construir estas cosas en Barcelona. Bueno, Jack, doncs moltes gràcies, muchas gracias. Ya pedí, siempre hacemos como un último Twitter, pero ha dado muchos, pero bueno. No, pero espero que habéis hecho Twitter todos, ¿no? De lo que yo he dicho. Y además, tienes que suscribir a mi cuenta de Twitter para que yo tenga más seguidores, si no me da angustia no tener seguidores, ¿no? Etcétera, todo eso. Bueno, nos ha dado mucho, no sé si quieres uno final aquí decir, venga, ¿no? Jóvenes. Muchos de estos se encuentran en lucha en sus universidades, sufren todo esto que has dicho, están un poco calladitos, pero yo sé que en la intimidad sufren bastante, porque lo vimos en los SAFORs, en la universidad pública, en un clínico. Entonces, el último consejo que les daría, ¿no? Cuando tengas un amigo en la clase, venga y le diga, oye, ¿y tú por qué eres católico? Sí. Para mí, lo que me ha movido más de todo este tiempo que he estado pensando es que realmente, como todos queremos lo mismo, nuestro mensaje es ir a entender ese valor que tenemos en común y explicar cómo lo nuestro es una alternativa buena a lo que ellos quieren. Y eso
te elimina todo el corte que te da o todas las dificultades que te dan de hablar de estos temas con la gente. Esta idea de que todos quieren lo mismo y tú no te tratas de imponer nada, nada más quieres apoyar, animar, acompañar. Muchas gracias.